Bienvenidos a esta aventura. Qué susto, cabrón. Qué susto me ha dado. Joder, macho. Es que estábamos hablando de normal y de repente. Bienvenido. Me paso, sí, sí, estoy afónico perdido. Bueno, esta intro, la intro del primer vídeo de este viaje epical, la estoy haciendo para que veáis en el quinto, sexto día. Estoy afónico. ¿De qué? Dirás. De gritar, de la locura que ha sido la pesca aquí en Fuerteventura. Vais a flipar, mis amores. Lo vais a gozar y os voy a dejar con el tema. ¡Calvo! ¡Qué guapo eres, amigo! Bueno, crackers, primer día de pesca aquí en Fuerteventura, en Canarias. Y bueno, de momento el resultado a spinning pesado. Happy de 20 partido brutalíticamente. Un bicharraco que me ha cortado también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! Pejerrey. Me cortó. ¡Qué cabrón! ¡Buah, lo que ha durado! Brutal, tío. Brutal, ¿eh? Vaya carrera que se ha echado el cabrón. Mira que no es pequeño el Happy, ¿eh? Se lo ha tragado el mamón. ¡Hostia, tío! ¿Eh? A ver, estoy mirando, a ver. ¿Por dónde ha petado? Que ha pegado una carrera y no está el carrete abierto, No, no, eso era gordo, ya te digo yo que pequeño no era. A ver si está el bajo. ¡Y adivina! ¡Ha cortado el bajo! Se ha llevado el bajo, señor. O sea, el bajo entero no, justo por la grapa, ¿sabes? Sí, el punto débil. Me cago en mi vida. Y tengo la idea para ir. No tengo lo ideal para ellos, dice. Si ellos están ahí. Bueno, crackers, primera experiencia aquí en Fuerteventura. Como veis, todavía no ha ni amanecido. Calvo, buen sitio al que hemos venido, Joder, el primer lance tenía una picada y ahora el bicharraco padre que se lo ha llevado. Hostia. Bueno, voy a poner otra grapa que ha cortado limpiamente, claramente una jova, un pejerrey. Y ponemos otro Happy, porque macho, no veas. ¡Aleo! ¡Saca esta lupita! ¡Que tengo que grabar yo de lado! ¡Ay! ¡Me ha quedado ahí! ¡No me jodas! ¡Vámonos! ¡Primera catalupita! Oh, sí, baby. Mira qué guapa, tío. Hostia, qué ronquido hace, tú. Qué guapa. Bueno, primera catalufa canaria. Sí, señor. Dinerito de Kailurs, con sus cabecitas también. Oh, yeah. ¡Ah! ¿Otra picada? Sí. Me cago en. Puede ser. Estos son barracudas seguramente, Sí, estos son barracudas. Vaya, mira, mira los cortes, ya ves. ¿Sí? Sí, sí, son barracudas, sí. ¡Oh! Fuerte, Me cago en. Joder. Ya ver, lo ha reventado, tío. Casi lo ha partido. Que he notado el. ¡Tum! Y no se ha clavado. Está bueno. ¿Tienes pope de 30 gramos? Yo tengo aquí un pope. Ahí lo tienes. ¿Agarro? Sí. Eso o un plástico, porque vamos, no pesa, no hace nada. Sí, algo traigo, no sé qué. ¡Hombre!
mi primer lagarto canario. ¡Hala! ¡Adiós! Ahí está. ¡Ah, ah! ¡Puñetero, eh! ¿Cómo lo sabías, eh? Que se te soltó. ¡Hostia! ¡Qué puñetero, eh! ¡Oh! ¡Mira que te lo había dicho que estaba ahí! ¡Me cago en mi vida! ¡Ah! ¡Otra picada, tío! Es que es muy largo, tío. Y aunque le pongas así, no se clava. ¡Oh, qué picada! ¡Joder! Te he pillado, ¿no? Mira, tú, ¡Joder, colega! Un sargo y seguramente guapete, parece. ¿Qué llevas ahí, gachón? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Levanta! ¡Levántalo! ¡Un merete! ¡Ah, un sargo! ¡Oh, yes! ¡Qué cabrón! Sí, señor. Bien, bien, se ve algo de escama. Picadas muchas de barracuda. Ahora por ahí están sacando algún sargo al rock. Señor Cadu aquí que está dándole fuerte con un jig. ¿Qué pasa, Cadu? Ahí estamos. Y nada, yo ahora voy a montar también la Everglow, que es con la que haré un poquito de rock en el viaje. Me la presta señor Jared. Desde aquí, Jared, muchas gracias para cuando veas esto. Y nada, vamos a ver si probamos también un poquito a rock, algún sarguete o algo, que veo que parece que están activos. A Jared también se le ha escapado uno. Y también seguiré dándole a Happy's. Blancos ya me los han jodido todos, es lo que hay, los T20. Aún tengo de verdes. A ver si sale algo, macho. Qué picadas, tío. Primer día y brutal, ¿eh? Es que qué paraje, tío. Cómo mola todo esto, tío. ¡Fua! Espectacular. Míralos ahí. El calvo sexy. Míralo, ahí en medio. Con mi sudadera encima. Qué máquina. Sarguete. Sarguete canario. Me vengo hasta Canaria con el sargo. Qué guapo. Con el vinilito, con el canarito, con la variedad. Una vetita de 10. A soltarlo. Y se fue. ¡Morraya! ¡Buah! Vaya bicharracos que he perdido esta mañana, ¿eh? ¡Qué lástima, tío! He estado bastante rato por esta zona de acantilado. Mira ahí a Cadu. Fijaos, mucha altura. Como decía, he estado bastante rato dándole a spinning pesado también aquí. No he tenido resultado. Ellos han sacado una anjoa pequeña. Cadu ha perdido un bicho guapo que le ha partido. A Yare también se le ha soltado algo. En fin, se mueve, cositas. De hecho veo que la lente tiene motitas del agua que se levanta con el viento. Un vientazo, Fuerteventura, esto es así. Esto es zona también de baila, pero no están dando la cara hoy. No pasa nada, le seguiremos dando y seguiremos yendo ahí pronto y tal. Hay que coger un pejerrey brutal, algo gordo, gordo. Yo voy a ir dándole muy fuertemente, ya lo veréis. En fin,
vamos a poner otro cangrejito y seguimos, a ver si sale un sargo de kilo. Mientras que se mueve otra cosa, iré probando, ya veremos. ¡Vamos! Pasa que como la GoPro me la encontré. Pues ya está, así sí. Puta madre, gratis. Todo lo gratis es bueno. Hostia, tira, ¿eh? Sí, sí. Qué puñeta. Me comió abajo, ¿eh? Abajo pegado. Y es que parece que lo traes robado. Tengo ni idea. ¿Qué es eso? Ah, un pargo. Un pargo. Un bossy negro, tío. Mira qué bossy negro. Qué parguito. Joder. Puto yare. Bueno. Oye, no me dio una lucha legendaria, pero. Coño, se ha entrenado el carretín, ¿eh? Mira qué bonito, tío. Qué guapo, tío. Y enganchado abajo, eso es que hay un back. Pero tiene fuerza todavía. Y es porque está enganchado así, si no me hubiera dado más. Sí, sí, sí. ¡Epa! Qué guapo, tío. Sí, señor. Qué guay, Nacho. Rara, ¿no? Y acababas de decir que te ibas para afuera, ¿eh? Vete para afuera. No, iré. Qué grande, tío. Para afuera pica más grande. ¿Lo has sacado, no? Sí. Vale, no, es que no te habrá grabado nada. No, pero... Confirmamos que no está. No se lo ha quedado nadie. No. Era un parguito muy pequeño. Vamos. ¿Qué dices? Yo no veo nada. Joder, me ha dejado loco. Digo, ¿qué dice este hombre? Coño, pues me... Me cago en 10. Me han puesto tenso. Joder, vaya bicho. Mírala, qué guapa, tío. Vaya ojos, ¿eh? Uf, qué colores, tú. Mira, ¿eh? Pues, coño, hace mucho más de un palmo. Y el mío que es pequeño, el tuyo que sí, exacto. Guau, qué rica, tío. Sí. Todo rico, ¿eh? Que Yare quiere cocinárnosla. Eso, vamos a probarla. Qué buena, tío. De principio, esta. Guau. Un par de días más que pueda jalar. Qué pasada de dicho. Bueno, Krakens, pues hasta aquí el primer día en Fuerteventura. No es que haya sido porque no nos ha coincidido sacar todo lo que nos ha picado. Me cago en 10, Jared, madre mía. Menos mal que este hombre, el que está ahí detrás de Salud, míralo, ha pescado algo, ha sido el único que ha sacado algo interesante. Ha sacado un sargo de casi 700, una catalufa muy grande. Yo, eso me ha dejado loco, además es un pescado muy interesante. Y bueno, no me voy a enredar mucho, cerramos aquí y mañana seguimos. ¡Vamos! ¡Mamma mía! ¡Madre mía! Sí, tío.
¿Viste eso? Sí, aquí delante. ¿Dónde era? Aquí enfrente mío. Está calentando la cosita. ¿A qué te está metiendo? A un pequeño, a un mino. Mira, delante de ti. ¡Ah! Lo he perdido. ¡Ah! Me ha picado aquí abajo, tío. La madre que lo parió, que me ha picado aquí abajo. Aquí abajo, tío. ¡Bah! ¡Qué picada! Se ha clavado mal. Vamos, ya haré. ¿Eso qué es? ¿Un jurelillo o qué? Hostia, una sama, tú. Hostia. Pero enano. Ahora sí que lo vi por todo. Mamma mía. Madre mía. Hostia, tío. ¿Qué fue? Micro barracuda, pero, así. Siguiendo el señuelo. ¿Qué cojones? Si es más grande el señuelo que tú. ¡Buah, oh, vaya hostia! Cada... ¡Juño! Y he tirado justo. Ojalá pegue. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me ha pegado, tío! ¡La madre! No me jodas, tío. Vaya... ¿Viste, no? Coño, ya ves, si lo he visto. Vaya salto que ha metido ahí delante. ¡Qué bien la hostia! Vaya ataque, tío. Mira, y siguen. Están allí más para abajo ahora. ¡Ah! Y he notado, un tac, pero no... No tengo claro que haya sido mordido eso. Yo creo que le ha pegado un coletazo. Pegado al lado, Joder. ¿Qué pasa, Kraken? Segundo día aquí en Fuerteventura. Aquí tenemos al señor Cadu. ¿Qué pasa, Cadu? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Voy a probar en esta segunda parte de este día. En la primera parte, bueno, ha habido la actividad que habéis visto, no mucha, aunque delante nuestra pegaban hostias. A Cadu se le ha escapado algo. El señor calvo brutalítico que está por ahí intentando buscar cobertura ha pegado. ¿Qué ha pegado él? Una samita pequeña, ¿no? Y algo más que. Bueno, y ya está, alguna picada. Sergio, que ha sacado, que ahora no está con nosotros, se ha ido ya de vuelta a Gran Canaria, ha sacado una palometa blanca guapísima. Sergio, te quiero. Vamos a hacer un poquito de rock, también traigo la de spinning pesado yo, cabezón. Y luego cuando caiga el sol le voy a dar alguna muestra. Y vamos a ver si hay suerte, ¿eh? ¿Cadu? A ver, a tope. A tope. Mira, una ¿sí o qué? ¿Dónde? En la boya. Antes de la boya. 5 metros, 10 metros antes de la boya. Ah, ya la veo, es verdad. Mira, una tortuga allí. Una tortuga verde allí. ¿Y dónde está la boya? Sí, allí enfrente, no la vais a ver, Krakens. Está lejetes. ¿Veis la boya roja? Entre la boya roja y nosotros, ahí, más bien cerca de ella. Se ve una cabecilla. Os haré mucho zoom, a lo mejor se ve algo. Qué bueno, ¿eh? Es grande, ¿eh? No es pequeña, ¿eh? Vaya tocho, tío. Viendo la baja actividad, señor. Bajita, más bien nada. Alguna picadita sutil, he probado incluso con un poco de comida y nada, ni con cebo. Pican, o sea que vamos a cerrar un poquito antes de hora, hoy.
Ya Letaun está por ahí, pero vamos, que no están haciendo nada. Y mañana más, segundo día en Fuerteventura. Hoy tampoco he tenido suerte, me cae buen. Tampoco hoy no ha sido un día de mucha actividad, hay que decir. Esto pasa en todos los sitios, incluso en sitios como este. De todas maneras, hace mucho viento en las zonas buenas, ¿eh, señor? No se puede ir. Bueno, esto es Fuerteventura. Aquí viento hace siempre, ¿no? Al parecer. Ya te digo yo que sí. Aquí, por ejemplo, el mar, como ven, no está muy mal. Pero es porque el viento va al revés, zona sur. Y aquí no, la pesca pues no es tan buena. Hay que intentarlo también. Si no vamos a pescar, señor, pues no pescamos nada. Esto es así. El Cadu está ahí diciendo sí, sí. Mañana vamos a ir a otra zona. A ver qué tal en el tercer día. Por supuesto, aquí no, nadie ha perdido la esperanza, ¿eh? No os equivoquéis, que hay mucho por explorar y seguro que alguna bestia se dejará ver. No solo picar y partir. Me cago en 10. Gente, aquí dejamos el tercer día. Mañana seguimos grabando. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ahí en medio! ¡Mira ahí en medio! ¡Hostias! ¡Hostia la hostia que ha pegado ahí, tío! ¿No lo has visto? ¡Buah, madre mía, colega! Ha salido fuera del agua el bicho, tú. Y luego ha vuelto a golpear el agua. Pero no lo sé. ¡Eh, tú! Acaba de pegar una bestia ahí en medio que ha saltado fuera del agua y luego ha vuelto a pegar, tío. Me he quedado flipado, no sé qué era, plateado. Supongo que un peje. ¿Eh? No, no, más lejos. Bastante más. No alcanzo. Y mira qué lanza este señuelo tuyo, ¿eh? Que por cierto, ¿esto qué es? ¿Un paseante hundido? Sí. Brutal. Y yo con un black he tenido un ataque, no se ha clavado y luego lo he enrocado. Espectacular. ¿De los tuyos o de los míos? Mío, mío. Sí, sí, así te va bien, ¿no? Qué cabrón. Pues yo cogí un pejerrey, fallé una picada. Te he visto que lo ha sacado. Pequeño, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Cómo que? Y te lo doy. Mira eso allí. ¿No lo estás viendo? Allí, ¿no? Claro. Sí, es lo que te digo, que he visto una hostia allí delante, la hostia, macho. Te has quedado ahí. Y sé que hay pejerreyes pequeños porque he visto los ataques un par de veces. Mira, ahí está hirviendo el asunto, ¿eh? Se viene a buscar el equipo de rock. Ahora sí. Ahora la veo. Joder, me he quedado loco, tío. Han pegado una hostia allí que ha sido importante eso, ¿eh? El bicho era como así, más o menos. Bueno. Un cero no hago. Vaya bicho, qué feo. Madre que lo parió. Vibratio al resto. Ah, buen día, ¿está todo el pescado en esa punta o qué pasa? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Un sargo? ¡Ah! ¡Vaya sargo, eh! ¡Sargo! ¡Guapo! ¡Ole! Sargo negro, tío. Joder, qué máquina. ¿Eh? ¿Sargo negro, sargo saharia? Joder, ya ves. Vale. No, aquí delante acabo de ver un montón de ataques también. Y he tenido un ataque, pero no se ha clavado. Cago en la leche. Oye, el calvo, el que tiene toda la suerte. Solo lo saca él. Joder. Qué jodido, macho. Vaya sargo. Sí, señor, ya eres. ¿Cuántas obladas llevas ya hoy, machón? 9. ¿El 9 has sacado? Sí, que sí, sí, está súper entretenido. Tía, qué cabrón.
Ah, picada. Vamos. Vamos. Joder, macho. Todo que me pican, no se clava. Me cago en... ¡Vamos! ¿Esto qué es? No, no, lo llevo, creo que... No sé qué. Ah, sí, es verdad. Y ahora un rascacio con el jig. Rock fishing. Bueno, no es la panacea, pero es lo que hay. Adiós, amigo. Lo he perdido, tío. Qué picada, loco. Pero brutal ha sido, ¿eh? ¿Has visto cómo se ha doblado la caña? Brutal, tío. Aquí hay, ¿eh? Aquí hay movimiento, tío. ¡Buah! ¡Otra vez! ¡Mira ya, tío! Ahora he pillado algo pequeño. ¡Mira! ¡Otro verde de estos! El de antes era más grande aún, ¿eh? Sí, sí, son enormes. ¿Cómo les gusta el jig, macho? ¡Madre mía, tío! Pero lo de antes no era esto, ¿eh? Esto me ha pegado ahora aquí más cerca. ¡Joder! Ya ves. Me ha hecho ¡boom! El de antes. Digo, ¡hostia! Vamos, algo más he clavado. Pequeño, un rascacio creo, o un lagarto, no sé. Nada, pesa poco, debe ser un rascacio. ¿Qué es esto? ¡Hombre! ¡Mi querida vaquita! Una vaquita, tío. Qué guapa. Aquí son distintas, ¿eh? No, no tienen un color tan lila como las nuestras. Adiós, maja. No. No me jodas. No lo pierdas. No, 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 no. No, no, no. Menos mal, ha salido. Menos mal. Qué susto. Qué susto me da. Ay, qué susto. Casi pierdo el jig. No te pierdas allí. Vamos, secado ahí. Mira, mira. ¿Qué? Señor. Vamos. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Un sargote? Vamos. ¡Ah! Es un lagarto enorme. Coño, me has engañado, Cadu. ¡Hostia, gigante, tío! Es un lagarto, pero es gigante, macho. Vaya bicho. Hostia, tío. Ahí está, sellares con algo pegado. ¿Tocho, no? ¿O qué? Sí. ¿Qué? Ahí viene, picúa, ¿no? Parece. ¿Qué es eso? Está, está gordo. Ah, un sierra, creo. Un peje, ¿no? Parece. Un peje pequeñico, a ver. Muy bien.
tenía sueño. Tenía sueño, dice el cabrón. Que te busca la roca, ¿eh? ¿Dónde vas? Guapo. Qué cabrón, se va dos piedras más para allá y pilla un bicho. Parece un sierra, ¿no? No, este es el rey, que está cogido por la garganta. ¿Muy grande o qué? No. Levántalo, tráetelo para acá. Mira, yo una catarrufa aquí en Morreal. ¿Qué hago, Calu? Te lo subo. Te lo subo para atrás. Cuidado con esos saltos, que es peligroso. Bueno. Muy buena, señor. ¿Se fue o qué? ¡Ah! Picada. ¡Me cago en...! Sí, lo he fallado, tío. Mira la que se está liando ahí. ¡Uy! ¡Uy, lo que hay debajo ahí! ¡Uy! Lanza, no te preocupes. ¡Vamos! ¡Cago en la puta! ¡Ah! No pega, tío. Mira, ahora más en medio. Que ahora he visto un golpe más lejos. Ya me ha dado el señuelo que no funciona. Me cago en la hostia. Tiene otro, dice. A tu izquierda, Marco, allí. Allí están pegando a tu izquierda. Tírales para allá que están allí, tío. Mira, creo que lo es, un pez trompeta o una bicúa, pero si debe ser una bicúa así, súper largo, así, pasando por debajo. Sí, me da que lo es. Le acaba de pasar también una lisa importante, otra vez, sola. ¡Ah! ¡No me jodas! Es que no puedo tener tan mala suerte, tío. ¡Una picada! Esto no puede ser, Jared, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder, tío. Voy a tirarme y os voy a matar con el fusil, cabrones. Mira la raja. Claro, si me ha pegado. El cabrón. Joder, tío. Fuerteventura. Paraíso de pesca.
¡Hola, Krakens! Aquí estamos en Fuerteventura. De nuevo. Bueno, de nuevo no. Es la primera vez que vengo a pescar aquí a estas islas. ¿Vas sacado? Buenos días. Hola, no es así, ni mucho hola, menos. Hola, Cadu Fishing. Te podéis encontrar en YouTube. ¿Eh? ¡Oh, mamá! ¡Qué guapa esta calita! Y ahora cuando llena. Ah, claro, todo esto se llena. Claro, tiene que subir la marea aún. Oh, sí. Es verdad que hemos venido con la marea baja a tope. Ahora estamos en subida, ¿verdad? Sí. Mirad qué laja hay allí. Bueno, así como lo llaman ellos, laja. Yo lo llamo repisa. ¿Qué pasa, tío? A ver si sale más, que eso me flipa, sale más, que es dificilísimo pescar en Mallorca, tío, con así a spinning. Lubina, quiero una lubina gorda, un sierra, un pejerrey gordo, algo. Ya ves. ¡Oh, oh! ¡Vamos! Señor. ¡Vámonos! ¡Paseante! ¡Hundido SPM! ¡Ah! ¡Yeah! Se va de lado esto, ¿no? Una lubina, niño. ¿Eh? ¿O sí? Es ¡oh, baby! ¡Vámonos, lobo! ¡Tercer lance! ¡Te lo dije, eh! ¡Te lo dije que ibas a pegar una! ¡Brutal, eh! ¡Brutal! ¡Cadu se va para allá! Parece guapa, sí. ¡Uh, mamá! ¡Uh, mamá! ¡Una serviola, tú! ¿Pedregal? Sí. ¿Cómo pelean aquí los pedregales, loco? No está tan abierto el carrete, ¿eh? ¿Estás seguro que es un pedregal? Que sí, coño, que le he visto a la línea. Que sí. Mira que le dije hace un momento, señores, le dije... ¡Ah! Pero mira en qué poca agua estaba cazando el cabrón. Seguro que pegas algo ahora nada más al lanzar. Mírenlo. Vámonos, niño, que ya viene por aquí. Sí, señor. Un medregal. Vámonos. Primera pieza interesante, real, de verdad. Ya decía yo que tiraba demasiado esto para ser una lubina. La roca y no se deja, no se deja, amigo, no se deja, hermano, brother. Está muy bonito de tamaño, está guapo, tío. Precioso. Está, pero precioso. Venga, mis chiquillos, lancen ustedes. No le sigue ninguno más, qué raro. Sí, ahí hay otro, ahí hay otro, hay otro, hay otro. Está aquí al lado, está buscando roca, está buscando la roca. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Cómo ¡ah! Está, tío! ¡Es que lo dije, señor! ¡Miren aquí qué preciosa captura! ¡Guau! ¡Guau! Dámelo, niño. ¿Te grabo? Toma, cógela. ¡Qué pasada, señores! Qué ¡vámonos! Pasada. Primera captura. Lobos, tercer lance. ¡Brutal! ¿Dale? SPM. Sí, señor. Bueno, señores, voy a empezar yo. ¡Qué felicidad tiene el señor! Ah, tío, llevo 4 días perdiendo pescado. Y arroz, ¿eh? Vaya pelea épica, tú. Casi 3 minutos de lucha, ¿eh? Sí. ¿Te luchas más que allá? Parecido. Parecido. Estos tiran. Estos tiran, ¿no? Uno. De locos, ¿eh? Mira la sesión. Lo sé. Si la herrera la llevo viendo ya. Tú sabes que ahora mismo te quiero. ¿Eh? Pues, cuéntalo. Oh, esta noche es cena, te lo digo. Que esta noche los fileteo sobre la marcha. Mira, estaba... A ver, ¿con qué estaba pescando, David? Con un paseante hundido. Mira, allí, en un metro de agua he visto una sombra. Vamos. Vamos. Vamos, picada. Voy. ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Cabrón! ¡Mero! ¡Qué bonito! ¡Ale, qué guapo!
Leo, majo. Ole ahí. Este les mola, ¿eh? El SPM este. En este color. Bueno, ya me ha dado algo más que no galana. ¡Ay, mira cómo me sigue el sarguito! Cabrón. Ese era pequeñito. Solo me daba galana y poco más ahí en Mallorca. ¿Dónde me trae este hombre? ¡Mirad dónde estamos! ¡Cómo mola, Yare, tío! ¡Sí, amigos! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola este sitio! ¿Qué pasa, Marcos? ¡Oh, yes! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! Algo se ha clavado, amigos. Algo se ha clavado. ¡Woo-hoo-hoo! ¡Sí, señor! ¡Yeah! ¡Sargo! ¡Brutalítico! Vamos para afuera. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! ¡Qué sargo más guapo! Señor, vaya sargo. Vinilito de Ali, ¿eh? ¿Se sargo al vinilito de Ali ahí? ¡Olé! 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 ¡Oh, wow! ¡Sargo canario! ¡Qué guapo! Se ha cogido la cabeza plomada con el vinilito, pero bien, macho, ya ves. ¡Devuélveme mi cabeza plomada! Ahí está, vinilito top, como siempre. ¡Qué guapo, sí, señor! ¡Oh, yes! ¡Adiós, amigo! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Sí, señor! Ahí está el calvo sacando sargo en cada lance. Hay muchos, muchos pequeños. Me han cortado, pues... Ahora te lo voy a enseñar. Mira. Cada lance era un corte de señuelo. ¡Brutal, brutal! ¡Wow! Vamos a ver si clavamos algo más gordo otra vez, como una serviola como la de antes. ¡Ja! ¡Quiero coger un sierra o un pejerrey! ¡Me cago en 10! ¡Oh, qué picada! ¡Joder! Me pican, me cago en 10. Ya ves. Mira esto. Cada vez, tío. Cada lance. Es increíble. Increíble. No gano para señuelos. ¡Qué guapo! Este ya es guapo, guapo. Se lo ha tragado. Buah, todo. Se lo ha enviado, pero bien, ¿eh? Uf, qué esto y sí. Y el doble gasto es lo que estoy buscando. Claro, claro. Cuando no tengo la cámara. Suele pasar. Hostia, no la llevas, es verdad, no, tío. No, tío, se me olvidó. Joder. A ver qué te parió. ¡Vamos! No, lo llevo, pequeño. ¡Hostias! ¡Pequeño mis huevos! ¡Hostias! ¡Vaya bicho! ¡No tiraba una mierda! ¡Eh! ¡Vámonos, crackers! ¡Sarguetón, perrón! ¡Sí, señor! De aquí de Lobos de Canarias. Ese micro jig de 3 gramos, brutal, brutalítico. Yes. Este para la sartén, me lo voy a comer aquí, ya verás. Ah, y si lo estáis preguntando, la serviola de antes también. Nos la vamos a hacer con un ceviche. Para eso tenemos un puto chef. Vámonos, que sargo, sí señor. Joder, Cadu, te quiero, joder. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Ay! Se ha soltado. Se ha soltado, me cago en 10. No.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vaya sargo, tío! ¡Un paseante! ¡Está guapísimo, tío! ¡Qué sargo! ¡Yeah! ¡Sí, señor! ¡Máquina! ¡Qué guay, tío! ¡Vinilito, eh! ¡Vinilito! ¡De Kai Lurs! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Máquina! ¡Máquina, Cadu! ¡Sí, señor! A ver. ¡Oh! Nada, no tan grande, no tan grande. Lo que pasa es que ha pegado una tirada guapa. ¡Qué guapo, sí, señor! Está guapo, guapo, sí. Tiene un color muy curioso este sargo. ¿Mira qué color? ¡Allí rosa! Joder, ¿estás clavado, macho? Ahí está. ¡Vámonos! Ese Jared ahí. Se tira, ¿eh? ¿Se te metió? ¡Vamos, Jared! ¡Sí, señor! Ese es guapo, ¿eh? Ese es muy guapo, Jared. Joder, es que... No, un poco más grande. Sí, sí, es un poco más grande. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, sí, señor! ¡Cómo tiran, me cago en la hostia! ¡Ando parísimo! ¡Están chetados, macho! ¡Ya ves! Sí, joder, ese está muy guapo ya, tío. Está gordo, está gordo. Está gordete, sí. ¡Ah! ¡Buena! ¡Hostia! ¿Ves que lleva un gelde? ¡Así es sargo, tío! ¡Papa! Detrás pegándole bocajos. ¡Vaya locura, tío! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Sí, Rosita! ¡Qué guapos son! ¡Me cago en la hostia! ¡Este tamaño ya está! ¡Está gustísimo! ¡Ya ves! Con un jig rosa, 10 gramos y cangrejos y virilos, brutal. Vamos. Y sargo tras sargo. ¡Ole! ¡Venga, Sargo! ¡Venga, Rosa!
sarguito. Adiós, Pajo. Mirad la zona. Brutal. Mira esto. Mira, mira lo que hay ahí delante, tío. Cadu, Cadu, has muerto. Hombre. Vaya palizón de andar, ¿eh? Hicieron 20 minutos de caminada. Son 20 minutos, no hemos tardado más. Vamos a seguir. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Oh! ¡Eh! ¡Otro, otro, otro! ¡No! ¡Se ha soltado! ¡Otro, otro! ¡Ah! ¡Uno detrás de otro, tío! ¡Vaya locura! ¡Madre mía! ¿Esto qué es, loco? ¡Vaya locura! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué pasada, tío! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh! Me estoy poniendo caliente, ¿eh? ¡Mamma mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, cómo tira! ¡Ya! ¡Toma ya! ¡Salgo con SPM! ¡Sí, señor! Así como lo traía, tiraba que parecía un diablo, tío. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Me ha rozado la mitad el bajo, loco! ¡Mira que salgo, Krakens! ¡Mira que salgo, macho! ¡Mira cómo han bocado, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Otro! Madre mía, esto es una locura. Mira, mira, Cadu tiene algo. ¡Yo! ¡Oh! ¡Eso es grandísimo! Bueno, vámonos con Cadu. Vamos a soltar este. Ahí se fue. ¡Corre! ¡Vámonos con Cadu! ¡Corre! ¡Oh, mamá! ¡Oh! Eso es muy grande, ¿eh? Eso es muy grande, Cadu. Espera, espera, que te ayudo. ¡Madre mía, loco! ¡Vaya puta locura! ¡Vaya puta locura! ¡Uf! ¡Madre mía, cómo pesa eso! ¿No querías un bicho con la triple cross, cabrón? ¡Vamos! Está por ahí, cuidado con la roca, ¿eh? ¡Cuidado con la roca, Cadu! ¡Mira la caña, loco, si está recta! Cuidado, Cadu, que está allí, ¿eh? Vente para acá que te va a rozar ahí, ¿eh? Épico, señores, épico. ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Me cago en Dios que me mato! ¡Muévete, muévete para acá! Pero te tienes que venir tú, que se te va a rozar con todo eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo le saca ahí, lo loco! ¡Acá ya cacharlo, nene! ¡Vamos! Después de una hora caminando. Ahí, ahí, levanta, levanta. Hay que meterse ahí, Cadu. Yo te sigo, no te preocupes, que te ayudo. Hijo de puta, te buscas al lado, ¿eh? Sí, sí. ¡Vaya locura, nene! Yo voy a cansar bien. No, tienes que meterte ahí para reventarlo, ¿eh?
Ahora, ahora te está girando, Cadu, bombea. ¿Qué señuelo le llevas? ¿Tiene buen triple? Eso aguanta, hombre. Hostia, tío. Pesa un huevo, brutal, brutal, brutal. Eso es bien. Una bestia, pero gordo, ¿eh? ¡Oh, no, tío! No. Bueno, hermano, pero ha sido una buena lucha. ¡Oh! ¡Guau! ¡Cago en Dios, tío! ¡Vaya puta locura, Krakens! ¡No hay descanso! ¡Picadas brutales! ¡De todo, joder! Dios, estoy caliente que me voy a masturbar aquí. Tenía 5 o 6 kilos, ¿eh? Pero tú has visto la caña como estaba. Que esa caña no está preparada para ese animal, ¿no? Que no, que no, que esto tiene. Hostia, tío, qué locura, tú. Es que os cuento, él decía, quiero con la triple cos pillar un bicho. Y estaba usando señuelos de spinning, pero con una caña ligera, muy ligera. Y bueno, ahí está. Y no llevaba un bajo fino, ¿eh? Llevaba un bajo de 0,40, si no me acuerdo mal. Uf, mamma mía. Cuando hacía así pesaba, ¿eh? ¡Vamos! ¡Gigante! Me cago en mi vida. Espérate, peligroso. Uf. Agarra, agarra. Ahora, corre. No metes el dedo en la malla, ¿eh? Ya. Cuidado, cuidado. Ahora. ¡Tiro! Coge la caña. ¡Vamos! Me cago en mi puta vida. La llevo persiguiendo todo el día. Me cago en Dios. Toma, que voy a pegar un par de lances con esta. Dale. Teddy. Perdón. Cerca. Ahí, andando para allá, Yare. Sí, para la derecha un poco, en ese perfil. Ahí. ¿Cómo me ha buscado roca la cabrona, tío? Brutal. Brutal, Krakens. Vaya lubinaco, qué guapa. ¡Vámonos, Krakens! ¡Lubinaken! ¡Sí, señor! ¡Fuerteventura! Vaya lubina. Brutalítica. Paseante de color azul con puntitos negros, luego os lo enseño. Está Yared, enfoca para allá. Con la caña que me la ha robado en cuanto he pillado la lubina con las manos. Se ha quedado ahí con el paseante ahí dándole la... ¡Ah! Y ha visto otra. Se me ha soltado una enorme, que ya os lo he dicho, luego me ha comido una ola aquí delante. Me ha pegado otra, salen del corte, tío.
brutal. Nos la vamos a comer al horno aquí y la vamos a gozar la hostia, tío. ¿Qué? Salen bichos, ¿eh? Vámonos, sí, señor. Me cago en la hostia. Gracias, señor. ¡Marcos! Buen sargo. Ah, sí, señor. Grande. ¡Vamos! Me cago en la puta. ¡Vamos, me cago en todo! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué es? ¡Hostia, es gigante eso! ¡Ah, no, es una lubina! Parecía un sargo gigante, tú. ¡Qué lubina más ¡wow! guapa! ¡Vamos! ¡Me cago en todo! ¡Con un G! ¡Con un G, hermano! ¡Con un G! ¡Qué guapa, tío! ¡Vámonos! ¡Señores! ¡Vámonos, Jared! ¡Sí, señor! ¡Guapa, guapa! ¡Sí, señor! ¡A buena hostia! ¡Vaya bicho! ¡Vaya pedazo de sargo! ¡Vaya bicho! ¡Vaya sargo, tío! ¡Están loquísimos aquí los sargos! ¿Esto qué es? ¡Madre mía, colega! ¡Adiós, majo! ¡Vaya sargo, colega! ¡Vamos! ¡Un mérito! ¡Oh, yes! ¡Qué guapo! ¡Adiós! ¡Picada! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo llevo! Para acá, Sarguito. Y otro sargo. Ya yeah, ves como les molan los jigs. Adiós.